hello hello good evening everyone today we are going to start with our lesson so we hope that you are very good in this moment uh, this new lesson is about places do you know what is places where places are uh, all of the things that we have to visit when we want to a specific place like for example maybe in a park or you uh, know houses there are many different places too you know or When we go, like for example, not just in a park, not just in the house, it is also when we are on the street. We can find many different places that are, we are going to show you today. Okay? los lugares, places, son los lugares. Eh, los lugares son todos eh, los que visitamos, ¿no? Puede ser un parque, puede ser eh, lugares de nuestra casa, sí, eh, una habitación, la cocina, la sala. También puede ser en la calle el centro comercial la avenida, o los lugares específicos del parque, la fuente, eh, en el zoológico. Sí, hay muchos lugares. Entonces, vamos a darle este, continuidad a la siguiente presentación, donde les mostraremos algunos lugares que me tienen que ayudar a resolver. Aquí tenemos public places, public places or outdoor places. A ver, alguien que escriba al chat, ¿qué significa public places? en outdoor places. A ver, quiero leer los comentarios de algunas personas. ¿Qué significa outdoor places? Lugares públicos, dice Edison, significa public places. ¿Y qué significa outdoor places? Outdoor places. A ver, ¿quién más da su opinión? Outdoor places. Eh, Joshua dice lugares públicos también. Y outdoor. Tenemos dos palabras, tenemos indoor, outdoors. Por ejemplo, cuando hablamos de indoor, indoor activities son actividades que hacemos dentro de un lugar. Por ejemplo, eh, en la escuela serían indoor activities, ¿sí? Actividades dentro de la escuela, sí. Indoor activities. Fuera de la escuela sería outdoor activities. ¿sí? Fuera, ellos dicen fuera de puertas, sí, pero eso serían actividades fuera de, del aula, fuera de la casa también. Outdoor places son lugares externos, ¿sí? Muy bien, lugares en el exterior. Muy bien, dice Peña, y lugares al aire libre, dice Isabel Cruz, Joshua dice lugares al aire libre. Muy bien, perfecto. Esos son. Entonces aquí tenemos algunos lugares, ¿sí? Si pueden ver las fotos eh, que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos varias edificaciones. Tenemos... Buildings, okay? Buildings, buildings and places. Like, for example, this is a building, another building, building in a place, this is a place, good. This is a building in another place, a building, this is another, this is not a building, this is a place, okay? A, a indoor place, este es un indoor place, y este es otro lugar. Sí. Ahora, a ver, tenemos el primer lugar, tenemos el primer lugar que está aquí. Tenemos el primer lugar es un hospital, ¿verdad? Hospital, hospital. Ahora ustedes me tienen que decir cuál es el siguiente lugar. Y ya luego aparecerá debajo qué lugar es. A ver, si el primer lugar, la primera edificación es hospital, hospital o oh, hospital. La segunda edificación que tenemos aquí, ¿quién me dice qué es? Lo pueden escribir al chat. University, school, a ver, dicen park, school. A ver, otra persona, Edison dice park, Andrea dice school. Uh, a ver, otra persona, ¿quién más? Sandra Romero dice school, Santiago Garzón, university. A ver, ¿quién más? ¿quién más? Ok, college, dice Peña Jacqueline. College. Very good. So, let me see. Ahora veamos qué es. Es. ¿Qué lugar es este? A ver, ¿qué más? A ver. Es school. School. Sí. School. Tenemos hospital y tenemos school. Sí. Es un outdoor place. Sí. Fuera. Es un lugar fuera de la casa, ¿no? Outdoor, ¿sí? Pero también depende, puede ser un indoor si estamos dentro de la escuela. Ahora, el siguiente, la siguiente imagen, ¿qué podría ser? A ver, ¿quién me dice qué podría ser la siguiente imagen que tenemos? University, university or college. Ok, Rosemary dice university, Peña dice university or college. Kerry dice university. Uh, Sandra Romero dice college. Muy bien. Uh, Raquel Laura, university. Ok, very good. So, we are going to see this, this name. This is the name of this place is university. Ok, very good. This is university. So, now we have here hospital, school, university. La pronunciación de escuela no es school, no es school, school, ¿sí? Recuerden que ese sonido no lo tenemos en español, ¿sí? El sonido s, s, ¿sí? Que es el de la s. Nosotros tenemos el sonido es, pero no tenemos s. Entonces, cuando vean una palabra así como school o stop, ¿sí? Se pronuncia s. No se dice stop, no se dice stop, school. Muy bien. Ahora, el siguiente lugar es otro outdoor place o public place. Eh, por aquí dice Edison Mendoza Park, Alexandra, Alexandra Cutarra dice park. A ver, ¿quién más? A public place, muy bien. Eh, Alfredo Mao Park, Patty Park, Raquel Park, Isabel también dice park, ¿sí? Peña dice por aquí, sorry, Isapark. Park. Rosemary Escobar, Park, Avalos Kerry, Park. Uh, por aquí Avalos Kerry, Park, Park. Park. Recuerden, eh, se escribe P-A-R-C-K. -E P-A-R-K. ¿sí? Vicky Hueso dice park. Entonces, veamos qué lugar es. Veamos qué lugar es. Es park. ¿sí? A ver, dentro de esta imagen, ok. On this picture which season we can see? ¿Cuál es la estación? ¿Qué estación podemos ver? ¿Qué estación del año? ¿Quién me indica qué estación está allí? Winter, autumn. Autumn. Very good, Edison. Autumn. This is autumn. Very good. Very good. Fall. Ah, muy bien. Joshua dice fall. Autumn. fall, son distintos, son, eh, significa lo mismo, pero depende, ¿sí? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, dicen fall, y en Inglaterra dicen autumn, ¿ven? Esa es la diferencia. Edison dicen por, dice por aquí autumn, y eh, Joshua dice fall, very good. So, the next one, what is the next picture? ¿Cuál es la próxima? Alguien que me escriba, por aquí dice Vicky Hueso, church, Raquel, church, Jasmine, Church, Joshua, dice Church. Okay, recuerden que la U se pronuncia a. Uh, church. No se dice chur, no, church. 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 Muy bien, ahora veamos qué eh, qué imagen es. Qué que que tiene qué es la imagen, ¿sí? Si sí es muy bien es church. Church. Very good. So now we have here hospital, school University Park Church. Tenemos la siguiente imagen que ya por aquí están escribiendo. Fire Station. ¿sí? Vicky Hueso escribe Fire Station. Peña también Fire Station. Rosemary Fire Station. Edison also. Avalos two. Eh, Dulce Gutarra, Fire Station. Fire Station. Ok, that's very good. Isabel Cruz. Fire station, Very good. So this is a fire station. Let me see, please. So let's see here. Let's see. And this is fire station. Very good. Congratulations. It's very, this is very, very easy. So the next one, the next one is, wow. Many people, many people are speaking here. Supermarket. Okay. Biki Hueso. And uh, Peña Rodríguez, supermarket. Avalos Kerry supermarket. Fruit chop. Alexandra Gutarra is a fruit chop. Uh, Alexandra Gutarra, supermarket. Edison, supermarket. Patty, supermarket. That's very good. So let me see. The next one is... And the right. It's supermarket. That's very good. Very good. Supermarket is a specific place. A ver, eh, alguien que me escriba qué se hace en el supermercado. What can we do in the supermarket? But in English, please, in English. We go shopping, that's very good. Buying, buy, that's good. Chopping, very good. It's a place where people go to buy. Very good, Catherine Wamani. Alfredo Mao, shopping. Shopping with double P, okay? Double P. Uh, Alessandra Gutara, buy and shopping. Shopping with double P, okay? That's good. So we have the next picture. Picture. What is the next picture? This is very very easy. A bookstore. That's good. Just mean bookstore. Vicky West of bookstore. Read good books, okay? Read good books. That's very good. Tienda de libros. Ok. Bookstore. Bookstore. Alexandra, Gutarra, Patty también. Ok. Librería. Pero recuerden que tenemos dos formas distintas. Tenemos bookstore y tenemos library. ¿Cuál es la diferencia entre bookstore y library? A ver, ¿quién me escribe cuál es la diferencia entre bookstore y library? Bookstore y library. Tenemos dos. Bookstore y tenemos library. A ver. ¿Alguna persona que eh, diga cuál es la diferencia? Uno solo vende libros, dice Kerry. Library, biblioteca. Muy bien, sí, Anae. Library es una biblioteca, sí. Puede ser a public library o a private library, sí, donde vamos y prestamos libros, sí. Buscamos libros y luego los regresamos. We borrow books, borrow. Borrow es prestar, sí, prestar un libro, borrow books. Y en bookstore we buy, we, we buy books, compramos libros. Muy bien. Bookstore para comprar libros y el otro la librería Santiago Arzón, sí. Uno es la la la, la librería, sí, que es donde se compran los libros y el otro es la biblioteca que es donde Quitamos prestado o sacamos prestado o prestamos libros. ¿Ven? Esa es la diferencia. Entonces, veamos aquí si es bookstore. Igualmente aquí arriba lo dice, bookstore, bookstore. This is very, very easy. Now we have in the first presentation, we have hospital, school, university, park, church, fire station, supermarket, and bookstore. Recuerden que hospital, la pronunciación es hospital, aspirada la H, ¿no? Hospital, school, recuerden. Y aquí en universidad es university, in American. And in British, university, university. ¿Ves? Igual parque, que sería park, park. In American and in British, park. Ok, we have church, fire station, supermarket. And bookstore. Bookstore. Ok. Ahora este, voy a seleccionar a una persona. Sí. Eh, tenemos por aquí a Edison Mendoza. Sí. Para que pronuncie todas las que están aquí. Para ver cómo lo pronuncia. Edison Mendoza, ¿podrías por favor pronunciar todas las palabras que tenemos aquí? Ok. Uh, okay. Hospital. School, university, park, church, fire stations, supermarket, bookstore. Very good, Edison. Congratulations. Very good. So, we're going to the next presentation. Okay. So, in the next presentation, we have more pictures, we have more places, more outdoor or public places. We have all of these places that maybe we can visit. Like, for example, sometimes when we want to get fun and when we want to visit a, a relative in some of these places, uh, a relative who has passed away, and we can go to this place. So, the next one, the first one. ¿Qué es el primero que tenemos aquí? A ver. La primera. Ah, cinema. Cinema. Mira, aquí está Vicky Hueso, Edison. See, sí. eh, Kerry, también dice cinema. Alessandra Guterra, cinema. Gustavo, cinema. That's very good. Cinema. This is cinema. So let me see, please. The next one is this is cinema. Very good. Very good. So what about the next one? What is this place? What is this place? Maybe this is a library. This is a bookstore. This is a police station, a fire station, a museum. Which place is the next one? ¿Qué lugar es el siguiente? ¿Qué lugar es? A ver, este está. Uff, está un poquito difícil, ¿no? De identificarlo. It's a very, it's, it's a little bit difficult to identify this one. ¿Alguna persona que, que, que lo escriba así? O las personas que lo pueden escribir, ¿qué lugar es? o aún no lo identifican This is a place this is a place where we can get money or we can send money to this place We usually put our money in this place You know we usually put This is a I'm sorry which place Can you write Pueden escribirlo también Cómo se dice This is the place where we can get money we get money and we can save money too. Save money and get money. Sometimes we use to save. ¿Cómo se dice en inglés banco? A ver, ¿quién escribe el, en el chat cómo se dice en inglés banco? Banco. That's very easy. This is bank. Bang like this bank. Can you show me please here? Okay, it's like this. Bang. That's very good. Vicky, Patty, Carrie, Sandra. This is bang. Very good. So the next one. Which is this place? Sometimes we used to go to this place when we want to visit a relative who has passed away. Pass away quiere decir falleció, ¿sí? Bueno, aquí, eh, cemetery, cemetery, very good, cemetery, ok, very good. Es así, tal cual como se escribe, sin la N, ¿sí? Cemetery, cemetery, that's good. So, veamos entonces qué lugar es. Veamos qué lugar es, y es cemetery, that's good, cemetery, that's good. So the next one, on this place, we can find many, many different uh, known pictures, art, you know, museums. That's good. Well, here Vicky say art gallery, museum Alessandra Alexand Guterra, eh, Sandra Romero museum. That's good. Very good. Eh, Lucia, Lucia say um, museum too. Uh, Alessandra Chirguita, museum. And Dulce Guterra, museum. Patti, museum. That's good. Gloria, museum. Very good. Santiago Garzon, museum. Or paint. Okay. Well, we can find many paintings here, many important or known paintings. Like, for example, in the Louvre, we can find Leonardo da Vinci, uh, art. Arte de Leonardo da Vinci. That's very good. Entonces, veamos a ver cuál es el nombre de, esta, uh, de este lugar. Which is the name of this place? The name is Museum. Like this. Very good. What about the next one? Ah, there are many people who say here Peña, train station or train. Alexandra Gutarra, station police, or police, is police station. is police station, like say, Kerry. Police station, very good, Kerry. Eh, Chiruita, police station. Okay, that's very good. Joshua Herrera, police station. That's good. Marcela Uceda, station police. A ver. I, Varias personas lo escriben de distintas maneras. Está Police Station y, y está como lo escriben también Station Police. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Cuál What? de las dos es la correcta? Alguien que lo, que lo mencione, a ver. Police Station. Police Station, ok, Joshua. Very good, Joshua. Ahora veámoslo aquí en la pantalla. A ver cuál es la correcta. Es. Police station, very good, very good. So what about the next one? Which place is this? Which place is this? Okay, let me see the name of the places. Ah, uh, many people they say train station, Alexandra Chirwita, Lucia, Patty train station. Gloria, train station, train station, Sandra Romero. That's very good. Train station. Ahora veamos en la pantalla qué es. Train station. <clears throat> this is a play like, for example, when we want to travel from one place to another, we use a train station. Like in countries, in countries like European countries, they use trains all the time. Okay? Países europeos ellos siempre usan trenes sí para ir de un lugar a otro Train station. What about the next one What about the next one We have here jasmine Raquel restaurant eh, Alexandra gutarra restaurant Sandra Romero restaurant That's very good Isabel Cruz restaurant Gloria restaurant. restaurant javier romero restaurant Patty, restaurant that's very good very good so veamos el lugar ahora entonces veamos ahora el lugar qué nombre tiene <coughs> restaurant very good so it's very easy display sometimes when we want to eat something good we visit some restaurants in in our city but now it's very difficult to visit a restaurant because of COVID-19. Okay? Ahora es un poquito más difícil visitar restaurantes debido al coronavirus, sí, al COVID. Very good. But this is restaurant. What about the next place? This is a place that sometimes when we want to when we have a cart we pull the car there. We park the car. This is parking parking lot. Okay? Eh, Alexandra Gutarra dice eh, Chiruita, dice Parking Lot, Peña, Parking, Uceda, dice Parking, 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 Avenue, dice Patty, Sandra Romero dice Parking, Vicky Hueso, Parking, ok, bueno, se puede decir Parking, sí, como dice la mayoría, Yasmín y Alexandra Gutarra también dicen Parking, Anae dice Parking, pero veamos aquí una manera como la como la indicó uno de los compañeros aquí arriba, sí, que fue Kerry, ¿sí? Dice en forma de pregunta parking y dice parking lot, ¿sí? Entonces veamos cuál es. Es parking lot, ¿sí? Que es como el estacionamiento, parking lot. Vendrá siendo como parqueadero, ¿no? Como dicen por ejemplo en Colombia me parece que dicen parqueadero, ¿sí? Y bueno, en algunos otros países de Latinoamérica dicen estacionamiento, ¿sí? Entonces, parking lot, parking lot, que es el estacionamiento para los coches, los vehículos, los autos, los carros, las motos. Muy bien. Ahora este, voy a seleccionar aquí a Vicky, Vicky Hueso, para que pronuncie las imágenes que están aquí en la pantalla. Vicky, por favor, ¿podrías pronunciarla? Please. No escuchas, Vicky? Eh, sí, cinema, bank, cemetery, museum, muse, muse, no sé, museum, police station, train station, restaurant, and parking lot. Ah, that's very good, Vicky. Congratulations. A very good pronunciation. That's very good. So, we're going to the next presentation where we have more places we have more places <clears throat> uh, here uh, i will show you new places like this we have eight places more the first one the first one is like for example when we want to play baseball or football we used to go to this place which place is this Which place is this? Stadium. Alexandra Chiruita, Kerry Stadium. Ok, that's very good. Raquel, Vicky Stadium. Jasmine, Sandra Romero, Stadium. Hanae, creo que dijo por aquí también. Stadium, Stadium. Ok, Dulce Gutarra, Stadium. That's very good. Ahora veamos en la pantalla qué es. Stadium, that's very good. What about the next one? The next one it's a company, and all the time they produce maybe toys, maybe food, okay, or industrial products. Which one is this? Which one is this? Ah, that's very good. Alfredo Mouse set factory <clears throat> the Gutarra Factory, Alexandra Factory. Eh, Patti Factory, Anna Factory 2 Okay, that's good. Factory Vicky hueso. No. Okay, that's good. Factory Anna. Okay, veamos ahora cuál es el verdadero nombre. In this place, we used to produce many products. Okay, factory, that's good. What about the next one? We talk about this. We talk about this in the last one. Library, library, that's very good. Sandra, Isabel, Joshua, Jasmine, Anna, library, Patty, library, Edison, library. That's good. Remember that the difference we have the difference between library and bookstore. In the library, it's a public place that where we can go to borrow books when we want to read a books, but we don't want to buy this book. We used to go to the library. But if you want to get a book, and we want to own this book, we have to go to To the bookstore. Ok, cuando nos queremos comprar un libro, vamos a la bookstore. Pero cuando queremos prestar un libro, vamos a library. That's very good. Veamos entonces aquí en la pantalla eh, la, la palabra library. Ahora, ¿qué de la siguiente palabra, la siguiente imagen? This is a place sometimes. Ah, ok. Querría balos, vas, stop, vas, stop, Vicky Hueso, Joshua, bus, stop, stop. Catherine Wamani bus stop, Jasmine bus station, okay, bus station, Edison Mendoza, Sandra Romero bus station, Ok, a ver, hay varias personas, algunas personas dicen bus stop y otras dicen bus station, bus stop, and bus station, <laughs> veamos cuál de las dos es la correcta, entonces en la pantalla, bus stop. Okay, bus stop, pero también se puede decir bus station, ¿sí? Estación de bus. Quiere decir que este, son dos formas distintas de decirla. Bus stop and bus station. That's very good. What about the next one? What about the next one? This is gas station. Kerry, Vicky, Alexandra Chiruita, Edison Mendoza, Fawcett. Fawcett. Mmm, bueno, faucet. Eh, no es no, 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 no la he escuchado mucho. Si sí, sin embargo la que más escucha es gas station. Veamos en la pantalla. Gas station. Sometimes when we have a cart and we need to full the cart, we go to the gas station. Or service station, como dice Ana, Service station. Very good. Gas station, service station. That's very good. What about the next one? The next one is another place. Hotels. Uh, Kerry, hotel. Very good. Sandra Romero, hotel. Vicky Hueso, hotel. Alexandra Guterra y Alexandra Chirguita, Santiago Garzón, hotel. Patty, hotel. En realidad, this is hotel. Hotel. Raquel Laura, hotel. Very good. Ahora, veamos en la pantalla. Veamos en la pantalla cuál es la palabra. Hotel, that's very good. What about the next one? Sometimes when we want to travel for different countries or different places, we have to take an airplane sometimes in this place. is airport, very good. Airport, Santiago, Yasmin, Marcela, Sandra, Alfredo Mao. Airport, this is an airport, Isabel Cruz, airport, ok, veamos en la pantalla, <coughs> tenemos airport, y finalmente tenemos otro lugar aquí, sí, mall, mall, muy bien, ah, ¿eh? miren, ya, ya, ya automáticamente saben, sí, no es necesario que yo lo explique, mall, shopping mall, very good, Alexandra Cheguita, Mall, Raquel Laura, mall, Vicky Hueso, Mall, that's a mall. In the mall sometimes we go when we want to when we got when we go to shop, when we go shopping, when we go shopping, we go to the mall. Okay. Cuando vamos de shopping, vamos al mall. Entonces veamos en la pantalla a ver este si estaban todos en el en lo en lo correcto. Sí. Por aquí Hanae dice my favorite place. Ah, muy bien. This is your favorite place, Hanae. I think that sometimes it's very good to go to this place because we can get many different scenes. We can get fun. Nos podemos divertir. mo. Ahora, a ver, Hanae, ¿podrías, por favor, pronunciarlos? Okay. ¿Te escuchamos, Hanae? Um, stadium, library, bus stop. gas station, hotel, airport, mall. Okay, very good. The stadium, factory, library, bus stop, gas station, hotel, airport and mall. That's very good. Okay, veamos la siguiente, eh, que te, lo siguiente que tenemos aquí, ¿sí? Eh, aquí tenemos otros lugares. Pero estos son living places. ¿Qué significa living places? A ver, alguien que lo escribe en el chat. A ver, Edison Mendoza dice Me Too, que también le gustan los centros. Ah, lugares para vivir. Edison Mendoza también, sí. Lugares para vivir, lugares para vivir, lugares libres. Bueno, no, son lugares para vivir, sí. Lugares donde las personas pueden vivir. Por ejemplo, eh, Santiago Garzón dice también lugares, ah, no, dice lugares libres. Ahora, veamos aquí todo lo que tenemos. Aquí van a conseguir palabras nuevas, ¿sí? Quizás para algunos, algunos no, pero por ejemplo, la primera, ¿qué sería esa imagen? In this place we can find apartment, department. Okay. Department. Okay. Apartment. That's very good. Apartment. Okay, tenemos a Kerry, Vicky Catherine. Sandra, Santiago Garzón, Patty, dicen apartment. Algunos dicen Catherine, dice department, ¿sí? A ver. House. House dice Santiago Garzón. Entonces, veamos aquí en la pantalla qué es. Ya van a ver qué es. Tenemos apartment and flat. Apartment and flat. OK. Tenemos apartamento y tenemos flat. ¿Cuál es la diferencia entre apartamento, entre perdón, apartment and flat? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia que tienen entre estos dos? Apartment and flat. ¿Sí? Normalmente en Latinoamérica también se dice de esa forma, individual y para varias personas. Ok. Dice Edison Mendoza, flat. Pero flat significa literalmente, si lo traducimos, piso. ¿sí? Es como por ejemplo aquí en Latinoamérica normalmente decimos apartamento. ¿sí? Apartamento. Y flat lo dicen en España que sería flat, que sería como el piso, ¿sí? Los españoles normalmente dicen, este, voy a compartir el piso, voy a alquilar un piso, voy a rentar un piso. Nosotros aquí en Latinoamérica, creo que es una palabra nueva, pero la decimos como flat, ¿sí? Nosotros los latinoamericanos decimos flat, pero en inglés. Sin embargo, cuando decimos en español, no decimos piso en Latinoamérica, sino decimos apartamento, ¿sí? Apartamento o departamento, decimos, ¿sí? Eh, depart, <coughs> perdón, department, pero Catherine pregunta que si está mal, sí, no, normalmente sí, eh, los que se dice son estos dos, apartment and flat, flat, departamento lo decimos nosotros aquí en Latinoamérica, sí, pero en inglés apartment, flat, apartment, flat, that's very good, very good question, Catherine. Okay, the next one, which one is the next picture? Castle, castle. That's very good. Castle. Eh, Kerry, Vicky, Jacqueline, Santiago, Castle. Sandra Romero, Castle. Ale Alexandra Chiruita, Castle. Ok, very good. Very good. Castle. Ahora veamos en la pantalla la palabra. Castle. ¿Sí? se pronuncia castle. La L no se dice castle, no se dice castle. Castle. In a castle, I live in a castle. There are many people who live in castle. Okay, hay personas que viven en castillos. ¿sí? hay castillos grandes donde viven los reyes, pero también hay castillos pequeños. Sobre todo en Europa, ¿sí? se pueden conseguir castillos pequeñitos así como este. Sí, y las personas viven en castillos pequeños que son como unas casas, sí, pero en forma de castillo. Castle. That's very really good. What about the next one? What about the next one? House. House. That's very really good. House. House. Okay. Veamos en la pantalla a ver eh, si es house. This is a this is a small or a big house. Small or big house? Maybe small house or not. Or big house. It's a big house, so Very good, André. André Pari, big. Big house. That's good. Sandra Romero, big house. That's very good. Pero aquí tenemos dos cosas: home and house. Creo que una vez eh, les hablé sobre la diferencia. A ver si alguna persona recuerda cuál es la diferencia entre home and house. House, what is the difference? Hogar y casa. Okay. Muy bien, hogar y casa. Recuerden que cuando hablamos sí de de home, que es hogar, sí es el hogar, la familia, donde se vive en un hogar con una familia, ¿ves? Y cuando se habla house es una estructura, it's a building. Puede ser yo puedo tener 10 casas, 10 casas, 10 estructuras, ¿sí? Una casa de playa, un apartamento en la ciudad, un apartamento en el campo, una casa en el campo. Sí, pero tengo solamente un solo hogar que es donde se vive con la familia, sí. Ese es el hogar, sí, el hogar. Entonces, muy bien, home and house. What about the next one? A ver, ¿qué ven ustedes en la siguiente imagen? A ver, cabaña dicen por aquí, garzón, sí. A ver, cabin, cabin, dice Peña y Romero. Que caben, dice Vicky Hueso. ¿Sí? Ahora veamos en la pantalla qué es. En la pantalla veamos es hut, 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 hut. Quiere decir cabaña, ¿sí? Es una cabaña, hut, cabaña, ¿sí? No sé si han escuchado nosotros, este, la mayoría de nosotros los latinos, cuando vamos a, a, a comer pizza en Pizza Hut, no es pizza hot, ¿sí? Todos creemos que es pizza hot de ah la pizza caliente, ¿no? Está fresquita, caliente, ¿no? Es pizza hut. Y si se dan cuenta, Pizza Hut su logo, ¿sí? Tiene como el techo de una cabaña rojo, ¿sí? En color rojo. Entonces, eso quiere decir hut, una cabaña, ¿sí? Una cabaña. Ajá, la cabaña de la pizza, ¿sí? O oh, muy bien. Eso es lo que quiere decir hut. No es pizza hot. No, no es pizza hot. No es Pizza Hut, que, porque no, ellos no quieren decir pizza caliente, sino quieren decir que es la cabaña de la pizza, ¿sí? Un lugar, una cabaña donde vamos a comer pizza. Entonces, como les digo, si se dan cuenta, Pizza Hut tiene el techito, ¿sí? Eh, en lo que puedan, buscan la imagen de Pizza Hut y se dan cuenta que es un techo como de una cabaña, el logo, en un círculo. Muy bien, tenemos el siguiente. The next place sometimes de... The... sometimes the queen and the king live in this place. They used to live, the, the, the palace, Alexandra dice palace, y Kerry dice mansión, no, no es una mansión. A ver, otra persona, ¿quién más? Aparte de Alexandra, ¿quién más dice otro? A ver, sometimes in this place live, like for example, the queen Elizabeth, okay, live in this place. This is Buckingham Palace. Buckingham Palace. El Palacio de Buckingham, sí, es un palacio donde viven los reyes, sí. The King and the Queen viven en este lugar. Okay, veamos en la pantalla a ver si es palace, palace or palace. That's good. Okay, tenemos aquí en la pantalla palace. Very good, Alexandra. The next one. The next one is another place. It is similar to hood. This place is similar to hood. Okay. Es similar ¿sí? a, la, a la que está aquí arriba, pero tiene otro nombre. A ver, ¿quién eh, se atreve a escribir qué significa o qué es? ¿Sí? Recuerden que hay varios tipos de lugares para vivir. A ver, ¿alguna persona que lo escriba? A ver, estoy esperando aquí en el chat. Treehouse, dice Jacqueline, Treehouse. Ok. Cottage, dice Lucía, Cottage. Mm, podría ser Cottage. A ver. Eh, Edison también dice Cottage. Ok. Muy bien. A ver, veamos en la pantalla. A ver eh, qué es. Y es eh, Bungalow. Bungalow, okay. un bungalow, sí, una casa tipo cabaña, sí, así como estas que ven aquí, sí, tipo como las casas del árbol, un bungalow. I think that house in the hate. Okay, Lucia. Lucia is like a, ooh, what is this? <laughs> Very good, that's good. What about the next one? What about the next one? The next one is. It's not a house, it's not a home, it's not a castle, it's not a hood. It's similar to hood. también es parecido a hood. Cabin, village, cabin, okay, cottage, cottage, cabin, mm, a ver, ¿quién más? Cottage, shack, cabin, dice Isabel por aquí, I don't know, dice Jacqueline. Okay, veamos entonces a ver qué significa, qué, qué quiere decir. Esta es, esta la que tenemos aquí es cottage, cottage. Okay, cottage es no es tanto como una cabaña, sino es más como una casa de campo. Cottage, cottage. Sí, hay, mo, hay otras maneras de decir. Sí, estas son algunas que yo coloqué, pero hay muchas maneras. Hay muchos tipos de edificaciones también. Tenemos la siguiente, a ver, la siguiente imagen que tenemos aquí, ¿cuál sería? A ver, trailer, trailer, dice por aquí Santiago Garzón, Kerry también dice trailer. A ver, ¿quién más dice trailer? Edison, trailer, trailer, ¿sí? Nosotros en Latinoamérica también decimos un trailer o una casa rodante, ¿no? Trailer. Ok, Patty también dice trailer. Veamos en pantalla qué quiere decir. Y es la palabra. Tenemos aquí trailer, puede ser trailer, pero también trailer home. Sí, algunas personas some people live in a trailer home, ¿sí? Algunas personas viven in trailer. Motorhouse, house, ¿sí? motorhouse, house. Pero motor house o motor home es más como la casa rodante que es el autobús, ¿sí? Y, y, y todo está dentro. ¿sí? El trailer es más el que va en un carro y se remolca, ¿sí? Se, se lleva como un remolque, ¿sí? Ese es trailer. Y tenemos caravan, eh, caravan, que vendría siendo, si viene siendo caravan, si viene siendo parecido a un motor house o motor home, ¿sí? Que ya viene siendo como un autobús o un camión gigante donde hay camas, cocina, ¿sí? todos los espacios pequeños, pero de una casa. Muy bien. Ahora, eh, por aquí vamos a escuchar a Santiago Garzón, ¿sí? Que pronuncie todas estas palabras que están aquí. Apartment. Castle, home, house, hood, palace, bungalow, cottage, trailer, home, caravan. Ah, that's very good, Santiago. Congratulations. Very good. Okay, so we're going to see the next one. The next one is. Natural places, natural places. ¿Qué significa natural places? Natural places. Natural places. Tenemos varios, sí, por aquí, a ver qué dicen. Eh, Kerry dice lugares naturales, Santiago lugares naturales, Alfredo también, Vicky también, sí, Raquel. Ok, muy bien, son lugares naturales. What about the, the first one here? What is this picture? This is a place where sometimes we go when we want to know a uh, dark place. You know, we can find bats here. Cave. Okay, Javier Romero is a cave. That's very good. Hanae pregunta cave. Okay. Uh, Raquel cave. Caverns. Dice Avalos. Belén cave. Patty Cave. Veamos en pantalla. Veamos en pantalla. Es Cave. That's very really good. Ahora la próxima imagen. Vamos a ver aquí la próxima imagen. ¿Qué podría ser? Sí. Hanay dice Ocean. Catherine Ocean. Andre Patti Ocean. Gustavo también. Sandra dice Ocean. And dice sí. Uh -huh. Sí, dice Isabel Cruz, Vicky Ocean, Santiago, sí, Patty Ocean, Belén Ocean, ocean. Alexandra Chirguita, sí, y Lucía dice Ocean. Veamos en pantalla qué quiere decir. Es Ocean and Sea, sí, ambas cosas, sí, Ocean and Sea. Very good. What about the next one? What about the next one? Constellation starts. Mm, maybe we don't know. Which place is this? Galaxy. Dice Edison, Hanai Galaxy. Mm, probably. Vicky Hueso, Sky. Okay. Constellation, Santiago, Alexandra Chirwita Galaxy, Galaxy. That's good. Ahora veamos en pantalla cuál es la. La imagen space, que okay, puede ser galaxy, sí, una galaxia, pero estamos hablando del space, el espacio, sí, el espacio. Vamos a ver la siguiente. This is a place, like for example, many people like to go when they want to hiking, you know, when they want to hiking, we go to this place. Cuando queremos hacer hiking, sí, vamos a estos lugares. A ver, ¿qué lugar puede ser? Tenemos por aquí, Mountains, Mountains, dice Hanae, Kerry también, Pat, eh, Lucía, Patty y Jacqueline Mountains, Edison también dice Mountains, Mountains, Gabriel Cruz, eh, Mountains, Ana Torreño, dice Mountains. Ok, veamos en pantalla. Es Highland or Mountains, ¿sí? Highland. Highland que es este, montaña, también highland, como tierra alta, en las tierras altas, highland. Y también tenemos mountain ¿sí? Por ejemplo, eh, cuando queremos decir montañero, decimos highlander, highlander, ¿sí? Montañero, montañera, ¿sí? Como la, la hay, hay, hay autos, ¿sí? Hay una, una camioneta que se llama highlander, ¿sí? Que es una camioneta montañera, ¿sí? O algunas bicicletas que también se llaman highlander, ¿sí? que son bicicletas montañeras, Highlander bike, ¿sí? Bicicletas montañeras. Ok. what about the next one? What about the next one? Waterfall. Ok. aquí dice que escribe waterfall, es waterfall o waterfall. Waterfall. Ok. veamos en pantalla la palabra Es waterfall. That's very good. La siguiente. Veamos a ver por aquí la siguiente. Sky. 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 OK. Sky. Sky. That's very good. This is a sky. A ver la siguiente. This is. A big place in Latin America, river. That's very good. River. This is a river. That's good. Alexandra, Catherine, Lucia, river. River. And what about the next one? The next one? It's lake. Very good, Gary. This is lake, Lucia, lake. This is a lake. Sometimes we used to go to the highlands. to see some lakes, vamos a las montañas y encontramos algunos lagos así bonitos como este, sí. Ahora pasemos a la siguiente. Ok, so now, eh, a ver, one eh, people to pronounce this Isabel Isabel Cruz can you pronounce this place these places please uh, okay um, Cave, ocean sea space Highland mountain waterfall sky river lake okay very good congratulations Isabel thank you so much now. Let's go. Let's continue with the next one. Okay, here. Here, we have some uh, vocabulary. We have some vocabulary that you have to see. Like, for example, these are some questions. Okay, estas son preguntas y estas son algunas cosas que usamos. Se las voy a pronunciar. Sí, porque son bastante y no va a dar tiempo que lo pronuncien cada uno. Tenemos, por ejemplo, how do I get to? How do I get to? Es cuando yo digo how do I get to the cinema? ¿Cómo puedo ir al cine? How do I get to? What's the best way to get to? What's the best way to get to? ¿Cuál es el, la, la mejor manera o el mejor camino para ir a? Sí. Where is? Where is uh, the museum? por ejemplo dónde es el museo where is is there a restaurant near here is there es como que hay un restaurante o is there a museum near here hay algún restaurante museo o algún lugar específico cerca de aquí y eh, la siguiente dice is this the right way to the center sí están preguntando que si este es el, el camino correcto para ir al centro y finalmente tenemos is the bank far está el banco lejos ve far y tenemos eh, por aquí algún vocabulario que lo podemos utilizar más que vocabulario son verbos en estas primeras sí verbos y aquí sí hay uh, palabras que se pueden usar por ejemplo go past go past sí tenemos go across sí que es uno es como que al pasar o pasar por este lugar, go across es como que cruzar. Go along es como ir todo el tiempo en recta, ¿sí? Todo el tiempo de frente o derecho. Eh, go straight on, ¿sí? Que también viene siendo como go along, todo el tiempo de frente. Go up, go down es subir y bajar. Go through es atravesar. Por ejemplo, cuando decimos atravesar el puente, atravesar el túnel, utilizamos go through. Go out of, salir de un lugar. It's in front of, está al frente de. It's opposite to, ¿sí? Opuesto o al otro lado de. It's on the corner, está en la esquina. It's on the corner. Turn back around, como que gire o a la vuelta o de la vuelta regrese sí para ir a ese lugar cross también viene siendo como go across como cruce it's on the left it's on the right a la izquierda a la derecha keep going siga todo el tiempo por <laughs> siga todo el tiempo continúe keep going near cerca next to al lado de sí between que vendría siendo eh, entre, sí, cuando hay en el medio de dos cosas. At the end, que vendría siendo al final, al final de la calle, at the end of the street, por ejemplo. Behind, detrás, detrás de. It's very close and it's very far. Está cerca y está lejos. Ok. Este es algún vocabulario que pueden utilizar para las direcciones. Por ejemplo. Aquí va a necesitar un, una sola persona, sí, que ahorita la voy a nombrar para hacer esta parte, que me ayude en la siguiente eh, presentación, la siguiente lámina. Vamos a ver quién este, a quién tenemos de voluntario por aquí, eh, Alfredo Amado. ¿Me escuchas okay. Alfredo. Okay, Alfredo, mira. Tú estás aquí donde dice me the station. This is the station and you have to give an address. You have to talk about address and you have to go to the pet shop. How do you get to the pet shop? ¿Cómo llegas a la pet shop? Desde aquí. Uh, ¿Dónde está el pet shop? Ch no lo veo. Is this? Pet Shop. Mm. En la parte de abajo, sí. A la donde dice Barber Shop. Sí. Oh, ya, yeah. sí. Okay, how did you get to this place? Yeah. Uh, ¿Cómo llego de station hasta Pet Shop? Yes. Mm, in car, in car, <laughs> By car, by car, okay. By car. By car? By car? Yeah. Okay. Eso. <laughs> I go straight. Mm. No sé I go straight there. and turn left or left? Or right or left? Turn right or left? A la derecha o a la izquierda? Mm. Mm. A la de... a la izquierda sería. Turn. Turn. Okay. Mm. Okay. Turn. Turn left. That's good. Okay. Mm. What about Sandra Romero? If you are in the station, how do you get to the park, Sandra? How do you get to the park? Um, go straight um, in, the, in, the, in the corner of the police bus, uh, turn um, left and oh, go. And go straight or go along um, to the park. To the park, that's very good. What about Kerry? Kerry, if you are on the station and you need to go to the bank, how do you get from the station to the bank, Kerry? Kerry Avalos. The bank is here. Is close to the station. Close to the station. Okay. The bank. Next to. I talk in between. I walking. in. I'm, I you walk. See? I walk. I walk in between. Okay. I walk through the avenue and turn right or left? Uh, right. Right. Okay. And then go? Go along. Go along. Pero ya yes. llegué, no. <laughs> <laughs> Go along yes. to the next building. Vas recto hasta el próximo, la próxima edificación. Ah, okay. Okay. okay, That's very good. <laughs> very good, Kerry. Okay, so the next presentation. The next presentation is this one. We have to describe the places in your city. Okay. Okay, wait. Now we have to describe the places in your city. Okay, we have, a, you have to write on the chart the places in your city and describe a place, maybe a bank, a bus station, a museum, and you have to describe these places. A ver, alguien que escriba, eh, bueno, personas que escriban en el chat, eh, lugares de su ciudad y lo describan, un lugar, algo sencillo, de una sola oración corta, sí? Que, a ver, para escribir, por, eh, lo pueden escribir por el chat y yo lo voy leyendo. The park. The parks in Costa Rica are beautiful, but little, but small. Okay. My city is Chincha, and my favorite plane is Hacienda San Jose. Place. Okay. Kerry Small. That's good, Kerry. Small. Okay, another volunteer, please. Okay, here, Avalos Kerry Edison Mendoza says, My city is Chincha. Chincha is in Peru, really? And my favorite place is Hacienda San Jose. Okay, the small here. That's very really good. Okay, another volunteer. Hana. In my city, there are many banks. A museum and many parks. That's good, Hanay. In my city, there are many banks. A museum and many parks. That's good. Okay, what about another person? Maybe William, Alexandra Chirwita, Rosemary Escobar, Katlin. Katlin from Brazil. Kathleen. What happened? We are waiting for you. Okay, Alexandra Chirwita, near of my house, there is a pet shop. That's good. There is a pet shop. Okay. A ver otra persona. Okay, okay, now we're going to do the next presentation, but remember Alfredo, Alfredo Mao says, My city has nice, nice parks. It's in Florida, Ica. That's good. If I want to go to the park, I have to cross the road, then turn right until the next avenue. Very good, Kathleen. Here there is a market next to my street. Caitlin, Andre Pari. next to my house is the bank. Raquel Laura, the cable car is a means of transport. Is a means of transport. Okay, in Bolivia. Andre party next to my house is a bank. That's good. Okay. Okay, that's good.